¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más del Café de Innovación. Arrancamos en un par de minutos. Innovación es un programa de la Comisión de Innovación y e Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia, y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está viendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta, todo relacionado con la innovación, de tal manera que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 pm transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este Café de Innovación. Muy bien, pues muy buenas. Tardes, bienvenidos todos los que nos acompañan aquí en Zoom y los que nos acompañan en LinkedIn, los que nos están viendo posteriormente en YouTube o en el podcast que lanzamos ya este año 2023. Felices año a todos, es el primer programa del de el año y pues vamos a platicar de predicciones de negocio. Yo soy eh, Ricardo Bolaño, soy consejero de empresas. ¿Por qué? ¿Por qué hacer este tema de innovación y emprendimiento? ¿Por qué en Coparmex Metropolitano? Bueno, eh, llevo 10 años a cargo de esta, de esta comisión de innovación y emprendimiento. Tengo más de 50 registros de propiedad intelectual. Tengo, eh, soy presidente de esta, de esta comisión de innovación en Coparmex. Eh, soy miembro del Comité Técnico de Normalización de eh, Gestión de la Innovación a nivel global del ISO-TC 279. También soy miembro del Comité de Expertos de la OSD para Gobernanza de la Inteligencia Artificial y soy consejero de este café. Eh, con base en esto y con toda la experiencia profesional que tengo, gracias a toda la interacción con diferentes... Eh, asociaciones nacionales e internacionales, eh, es lo que me ha dado la posibilidad de estar en contacto con mucha información. A lo largo de muchos años de, de estudio he logrado también eh, desarrollar una habilidad de síntesis y de análisis para poder entregar lo más importante de cada uno de los, de los puntos a ustedes. Normalmente para, para muchos de los que nos están acompañando por primera vez, este es un programa que se hace cada semana. Ya llevamos, este es nuestro tercer año, es la tercera temporada del primer programa. Y hoy voy a hablarles, eh, yo que soy el, el host del, del programa, acerca de predicciones de negocio. Entonces déjenme eh, comenzar diciéndoles esto. esto es un, este es un programa que forma parte de, de, de un reporte más amplio. Donde eh, 2023 Predicciones de Negocio se basa en un profundo análisis realizado a lo largo de muchos meses y con base en muchos años de estudio. Es decir, vamos eh, a revisando y analizando tendencias de lo que va sucediendo en el mundo desde cuatro ópticas diferentes: desde la parte de gobernanza, desde la parte de compliance, desde la parte de innovación y de emprendimiento, que es a lo que yo me dedico de manera profesional. En, en la empresa somos, tenemos una empresa de consultoría que maneja estos cuatro puntos. En los cuatro puntos estoy eh, ligado en organizaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y eso me da la opción de poder hablar de estos temas, y de eso es de lo que hacemos estas predicciones. No hacemos predicciones desde el punto de vista financiero, no hacemos predicciones desde el punto de vista económico, no hacemos predicciones desde el punto de vista político hacemos predicciones desde el punto de vista de negocio, que claro, incluye un poco de todo esto, pero el enfoque es en negocio. Entonces, esta, esta, esta evolución de este estudio nos ha dado a lo que llegamos hoy. Eh, el, el, digamos que el producto completo se compone de un reporte que tiene una parte de predicciones de negocios 2023, que es de lo que vamos a platicar durante toda una hora el día de hoy. Tiene un reporte de próxima normalidad que es algo que iniciamos el año pasado, que este año actualizamos, que es una serie de herramientas que les van a servir a ustedes para navegar dentro de nuestra próxima normalidad y un reporte de riesgos. Um, a todos los que son socios co Coparmex, normalmente estos, estos reportes se los comparto en, el, en un chat que tenemos interno por ahí de, este, de comunicación y a los que no son socios Coparmex, muchos nos están viendo por primera vez. En este programa les vamos a mandar los tres reportes por correo. El de riesgos y el de predicciones de negocios ya está terminado, y el de próxima normalidad lo estamos terminando. Ese seguramente se los enviaremos la próxima semana. Yo les agradezco mucho a, a los que se están integrando por primera vez y les agradezco mucho también a los que llevan prácticamente tres años con nosotros siguiéndonos en este programa. Pues vámonos entonces con las, con las predicciones de negocio. Y la primera es que hay una resignificación del trabajo. ¿Cuál es el objetivo de estas predicciones? Eh, más allá de la curiosidad de ver como que, como que, hay, que hay de nuevo, las predicciones son con, con la idea de que ustedes vean qué es, cuál es el panorama de lo que podría suceder en el año y se preparen desde el punto de vista empresarial. Para hacerlo. Hay algunas cosas que van a decir: ay, eso de resignificación, pues ya venía, ya venía, pero empieza a venir de manera más fuerte y de manera integral. Todos los, los, los puntos, las 19 predicciones que componen este, este programa están en esa línea. Primero, resignificación del trabajo se empieza a hacer nosotros como empleados, como colaboradores empezamos a buscar que el trabajo sea más humano. Eh, desde términos como, como ya no decirles empleados, ¿no? porque no es alguien que empleas, ¿no? o trabajadores, sino decirles colaboradores, por ejemplo, eh, ese tipo de cosas cambian. Eh, acaba de suceder aquí en, aquí en México este, esta reforma de vacaciones dignas donde prácticamente se duplicaron los días de vacaciones. Eso tiene que ver. Con esta resignificación del trabajo no es un movimiento de México es un movimiento a nivel global. La Organización Internacional del Trabajo ha venido poniendo mucho interés eh, en estos temas. 1984 en la Organización Internacional del Trabajo eh, se dan cuenta que los factores de riesgo psicosocial afectan a la productividad de los, de los trabajadores y también afectan en la salud de los trabajadores y entonces buscan que los países lo incorporen. Eh, México apenas lo incorporó por ahí del 2019 con la norma 035, eh, tanto prevención de factores de riesgo psicosocial como entorno organizacional favorable. Ahora están discutiendo, ya ah, nombraron el estrés como una enfermedad de trabajo, con todo lo, lo, lo complicado que podría ser diagnosticar un estrés, por ejemplo. Pero bueno, para allá va, durante este año van a estar viendo cada vez de manera más intensificada este tema de una resignificación del trabajo que se hace más humano. También se hace híbrido. Es decir, en los tres años de pandemia, 20, 21 y 22, fue mucho virtual lo que se podía. Pero ahorita ya regresa y regresa mucho híbrido, dos, tres días en la oficina, dos, tres días en casa, en la mañana en la oficina, en la tarde en casa. Algunos ya se quedaron completamente híbridos. Eh, los que se pueden, por supuesto, hay, hay empleos que son de atención al público física, que no hay forma de que los hagas híbridos, por ejemplo. Entonces, bueno, este tema híbrido. Es algo que cada vez se va a venir dando más. Ya, por ejemplo, hay regulaciones. En México hay una regulación para el teletrabajo. Donde las empresas se obligan a, a cooperar con un monto de para la energía eléctrica, un monto para los equipos, para la conexión inter, internet y algunas otras cosas. Eh, resignificación del trabajo, periodos más cortos de estancias empresariales. Antes, hablamos de hace 20, 30 años, bueno, tú entrabas a una empresa a trabajar y era para quedarte toda la vida. Entonces alguien que duraba dos, tres años en una empresa y se cambiaba, lo veían muy mal. Hoy pareciera que es algo que ven muy bien. Uno, dos años en una empresa, brincas a otra, dos años, brincas a otra, brincas a otra. Eso se está convirtiendo en un estándar de la industria. Ojo, yo no digo que esté bien o que esté mal. Yo nada más les digo lo que está pasando. Podemos hacer un análisis profundo. Tiene cosas buenas. Claro, tiene cosas muy buenas. No, como que, oye, si yo estoy muchas veces... En diferentes empresas voy a adquirir una experiencia de abanico, ¿no? Eh, si yo solo estoy toda mi vida en una empresa, voy a aprender una, voy a tener una experiencia muy profunda en ese punto de la empresa. Entonces, bueno, vienen periodos más cortos de estancias empresariales y, y me dicen, ¿y eso a mí qué? Bueno, tendrán ustedes que preparar sus empresas para que funcionen por puestos y no por personas. Estamos acostumbrados a que las empresas funcionan por personas. Entonces tendremos que hacer que las funciones, que, perdón, que las empresas funcionen por puestos, para que llegue una persona, se siente y en uno, dos, tres días, una semana ya tome las riendas y pueda tener su mejor desempeño y que si esa persona decide cambiarse eh, en, a los dos años, entonces pueda llegar otra persona y en uno, dos semanas pueda tomar las riendas del, del, del empleo. Para eso necesitamos... Eh, tener toda la parte de compliance que tiene que ver con todas las reglas, tiene que haber un governance que tiene que ver con eh, las, las, el, el cumplimiento de estas reglas y tiene que haber una accountability, que esto tiene que ver con el reporte de los resultados de la aplicación de estas reglas por medio de este, de este grupo. Eh, y estos tres eh, puntos son, es una de las trilogías que manejamos dentro de la parte de... Conformance en las empresas. Entonces, periodos más cortos en estancias empresariales. Tiempos parciales con el potencial digital. ¿Qué es eso? Si ustedes han llegado a escuchar acerca de la gig economy, bueno, gig economy es una economía de freelancers, de personas independientes, donde trabajan eh, un ratito en un lado, un ratito en otro. Eh, todo el tema de Uber, de Didi. Eh, eso es, eso es, es Gig Economy. Eh, muy perseguido por, por los laboralistas muy ortodoxos, donde dicen que el patrón no le da sus derechos al trabajador, pero quitando esa parte legal que estará en, en discusión y va a seguir en discusión, yo creo que muchos años, la facilidad que tengo yo, por ejemplo, que tengo que estar en mi casa porque tengo que cuidar a mis papás. Y que yo pueda trabajar uno o dos horas desde mi casa por un medio digital, aprovechando mi talento y mi conocimiento, para yo vendérselo a alguien que esté en cualquier parte del mundo, literalmente, eso se va a potenciar cada vez más. ¿Por qué? Porque las redes cada vez son más rápidas, porque cada vez nos acostumbramos más al trabajo digital, porque cada vez está abriéndose más este abanico. Más adelante, en otras de las predicciones, vamos a hablar de esa parte de la, de la infraestructura. Toda esta parte de eh, motivación ¿no? eh, eh, y desgaste se, se dio el año pasado y el antepasado empezaron a, a hablar de, de Great Attrition, no, donde era, era un, un, un renunciar de las personas, todo el mundo estaba renunciando a todos los empleos y cada vez la gente estaba descontenta y se iba y ese desgaste que tienen, bueno, vamos a tener que estar. Manejando como empresarios ese balance entre desgaste y motivación. McKenzie tiene publicado un artículo muy interesante, precisamente de este gran desgaste, The Great Attrition, que se puso de moda el año pasado. Es algo que vamos a tener que estar viendo dentro de esta resignificación del trabajo. Tenemos que cuidar de mantener motivados a nuestros colaboradores y tenemos también que cuidar del desgaste que van teniendo. Y finalmente, dentro de esta primer predicción de negocios de resignificación del trabajo, hablamos de factores de riesgo psicosocial, estrés, entornos organizacionales favorables. Lo mencioné cuando estaba hablando de un trabajo más humano. Cada vez va a venir un poco más tanto como, como parte integral del empresario, como parte humana del empresario como exigencia de los colaboradores, pero también como parte legal. Falta casi nada para que en México, por ejemplo, se incluya esta parte dentro del estrés, no como enfermedad de trabajo, ya se está discutiendo en, 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 las, en, en el Poder Legislativo. Eh, en cualquier momento lo incorporan a la NOM 35 o sacan una nueva norma relacionada, por ejemplo, con el estrés como enfermedad de trabajo y todo esto entonces, bueno, eh, qué es lo que hay que hacer? pues bueno, si ya sabemos que probablemente esto suceda, pues de una vez hay que irnos preparando, eh, midiendo el entorno organizacional favorable. el cuestionario de la NOM 35 es, es muy bueno. hay otras cuantas herramientas también las pueden manejar. segunda predicción, burbujas digitales. y dicen qué es esto de burbujas digitales? qué? literal, qué es una burbuja? Es algo que se infla, se infla, se infla, se infla, está lleno de aire. Y llega un momento en el que tiene su máximo tamaño y explota. Ya tuvimos burbujas, ya hemos tenido un montón de burbujas económicas. El crack del 29, el famosísimo crack del 29 de la bolsa, tuvimos una burbuja inmobiliaria, tuvimos una burbuja de e-commerce de e o de e-business en el 2000. Eh, ha habido constantemente muchas burbujas y aquí hay muchos. Indicios de que va a haber una burbuja digital durante este año, el próximo año, el año pasado empezó a haber algunas, algunos puntos. Pero a lo mejor me dicen, bueno, en sí que es. Bueno, hay algunas startups y unicornios que no tienen sustento real que es la emoción de todo mundo, la emoción de todo mundo mezclada con, con los founders, mezclada con los fondos de inversión, donde todo mundo le, 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 le mete y de repente ya cuando mueves esa fabulosa idea digital al mundo real, pues resulta que hay veces que no da cabida. Que no da cabida o porque el mercado no logra absorber este tema, o porque empieza a haber un montón de regulaciones legales de eh, los países o de los organismos internacionales que perciben como un riesgo este tipo de temas. Eso, eso lo profundizo mucho en el reporte de riesgos que, 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 que hicimos relacionado con estas predicciones. Entonces, eh, ¿son buenísimas las startups y los unicornios? Claro, pero ¿hay algunas que van a reventar? Claro. Y nada más revisen el, el año pasado. Por ejemplo, en diciembre hubo entre 60 y 90 mil despidos, dependiendo de la fuente de información que tomes, de, solo de empresas tecnológicas. De estas empresas emblemáticas tecnológicas, pues bueno, despidieron a 90 mil personas, pero son de las que llegan y dicen: vas, 10 mil, vas para afuera, 15 mil, vas para afuera. Entonces, eh, no das de baja a tantas personas cuando te está yendo muy bien y cuando estás teniendo que esas personas están funcionando bien. O sea, algo está mal que tienes que dar de baja esa cantidad de personas en tu empresa. Eh, hay varios, digo, ya hubo un, un problema por ahí con, con los bitcoins, ya este, una caída de precio, una mala jugada. Ya ha habido varias empresas que se han atorado. Hay un par de series en Netflix relacionadas con, con estas burbujas, con estas burbujas digitales. Eh, y el otro tema es que al final sigue habiendo un humano. Todavía hoy, aunque muchos pasos intermedios ya los resuelve la computadora, la inteligencia artificial y lo que quieran, al final sigue habiendo un humano. ¿Por qué digo esto y por qué lo marco como una tendencia eh, dentro de este tema de burbujas digitales? La realidad es que de repente hay muchos colegas, yo soy ingeniero en sistemas electrónicos, muchos años me dediqué al tema más tecnológico. Eh, ahorita estoy en tema más de negocio, muy metido en temas de innovación de inteligencia artificial. Eh, y, y conozco de lo que estoy hablando, pero hay muchos colegas que están tan metidos en, en el tema tecnológico que se les olvida que existen humanos y se les olvida que al final todavía los humanos siguen decidiendo cosas. Y hay modelos que funcionan cuando quitas al humano, para bien o para mal. No tengo cualquier cantidad de ejemplos, pero bueno. Pongan atención, ya sea que ustedes estén arrancando un unicornio, un startup o algo que quiera llegar a ser un unicornio, si van a invertir en un unicornio, en un startup, tengan bien presente esto, que sea un modelo de negocio sustentable relacionado con este tema de que todavía estamos los humanos. A lo mejor en las predicciones 2024 les digo que ya no va a haber un humano, no lo sé, para allá va la cosa y también no sé si sea bueno o malo, pero ahí está. Tercer predicción de negocios, una globalización selectiva. Durante muchos años se, se empezó a hablar de lo global, global, global y la, y la empresa, la, las cadenas empresariales, las cadenas de negocios, las cadenas productivas, se empezaron a ser globales. Entonces de repente se eh, hacían unos tornillos en China se usaban con una pieza de plástico en Pakistán, se mandaban a Corea, se les integraba otra cosa más, eso volaba a Brasil, se hacía un ensamble, eso volaba a México o volaba por barco, como, como, como sea, se transportaba a México y en México se ensamblaba con un auto. Este tipo de cadenas globales, después de la, de la, de la crisis logística que hubo tanto por falta de transporte como... Porque se dispararon los precios de los transportes, estas cadenas globales se hicieron muy peligrosas, muy, de muy alto riesgo por precio y por disponibilidad, tanto que sigue habiendo una crisis eh, automotriz, porque no hay autos, y no hay autos porque se acabaron primero los transportes, luego se acabaron los chips, luego, y, 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 y todavía no se acaba de resolver. Entonces, regresamos a este famoso término que se puso de moda hace algunos años de global, que es global, local. No, este, sigue habiendo temas globales, eso ya no nos los vamos a quitar. El, el tema global que empezó por ahí con, con los, los viajes de Marco Polo hace literal cientos de años, eh, eh, donde la NAO de China se movía, eh, ese tema global no lo vamos a perder, eso va a seguir. Sin embargo, se va a estar enfocando otra vez más. Si hay algo que pueda hacer aquí, de una vez lo hago aquí. Si hay algo que pueda hacer cerca, de una vez lo hago cerca. Y entonces vuelve a ponerse de moda este tema de near shoring. ¿No? Eh, se puso de moda en un tiempo el, el off shoring, que es eh, tratar de mandar hacia afuera las contrataciones que se pudieran, un global shoring, y ahora otra vez el near shoring. En otra de las predicciones de negocios voy a profundizar mucho más en este tema de nearshoring como oportunidad de negocio. Nearshoring va en aumento, ¿por qué? Porque empieza a haber una globalización selectiva. Ojo, si están ustedes participando en cadenas globales, es bien importante que tomen en cuenta que se van a empezar a jalar hacia estos, hacia estos temas locales otra vez. Cuarto punto, la guerra estancada. El año pasado, en las predicciones de, de negocio, dentro de los riesgos, hablábamos de una posible, de una posible invasión de Rusia a Ucrania. Lamentablemente sucedió. Hablábamos también de una posible invasión de China a Hong Kong. No, no ha sucedido, ¿no? A Taiwán. Este, pero sigue estando ahí el foco rojo, ¿no? En la parte de riesgos comentábamos con, con, con más detalle. Eh, las dos iniciativas eh, de grupos de, de, de guerra comercial, de guerra social, que están trayendo por un lado China, por otro lado encabezados Estados Unidos junto con varios países de la Unión Europea, eh, pero que ninguna de las dos ha fructificado. El tema es que, pues bueno, las economías ya se realinearon. Cuando empezó la guerra, cuando empezó esta invasión, hubo un quebranto porque hubo desabasto, hubo disparo de precios, hubo muchos temas muy malos, por así decirlo. Eh, pero pues rápidamente las economías empezaron a reacomodarse, empezaron a ver qué se necesitaba y ahorita ya volvieron más o menos a estar en punto relacionado con, con, con esta guerra. Y parece que la guerra se quedó en un impas. No, o sea, como que ya no pasa nada, pero medio pasa un poquito. Eh, de repente publican noticias, ya no hay bombardeos, pero pero tampoco se salen, tampoco. En fin, no soy experto ni en guerras ni en política de este tipo, pero ahí está. A final de cuentas, ¿qué puede ser? Puede ser algo que se termine de diluir, que aparentemente según los pronósticos de los expertos eso es lo que va a acabar sucediendo, porque pues también a, a Rusia a, aparentemente se le está acabando el el dinero y los fondos que tenía como para estar so sosteniendo esta, esta guerra, y como todos ustedes saben, las guerras a final de cuentas son un tema económico. O sea, yo no me peleo porque te odio, me peleo para ver la manera de robarte el dinero, y esto ha pasado desde los reinados, eh, este, desde que hubo humanidad. Entonces, bueno, parece que no, no fue rentable este negocio de invadir Ucrania. Entonces, bueno, pues por ahí eh, parece que ya se quedó atorado y parece que se va a ir diluyendo, y de repente parecerá. Esperemos que ya será solo parte de la historia. Quinta predicción, y esta a lo mejor me arriesgo, pero a lo mejor no, quinta revolución industrial. Dicen, pero espérate, apenas estamos en la cuarta. No, hombre, la cuarta ya pasó. Estamos gestando la quinta revolución industrial. Y hay prácticamente dos posiciones en esta quinta revolución industrial. Una posición de la quinta revolución industrial es... Ya los robots hacen todo, ya nosotros prácticamente nos quedamos como Wally -E, nada más descansando en un trasatlántico crucero sin hacer absolutamente nada. Esa es una posición, no la comparto, no me gusta porque además no tiene sustento. Y no tiene sustento desde muchos años, todos los estudiosos de automatización, de robotización, no le han dado sustento. La quinta revolución industrial, como le he discutido con varios colegas expertos, en temas sociales y humanos. La quinta revolución industrial es una revolución industrial, pero centrada ahora en el individuo. Y van a decir como, o sea, cómo si la revolución industrial, las revoluciones industriales siempre han sido tecnológicas, ¿de dónde sacas que ahora metemos a una persona ahí en medio? No tiene lógica. Y lo que no tiene lógica es que todas las revoluciones industriales para nosotros como individuos Nunca hayamos estado nosotros en medio de la revolución industrial. Esto ha generado esto ha generado cualquier cantidad de movimientos desde los extremos como los ludistas que se dedicaban ludistas con l no con n esos son otros pero los ludistas que se dedicaban a destruir las plantas porque les iban a quitar el trabajo eh, y las destruían en la revolución en la primera y segunda revolución industrial. Destruían las plantas, las saboteaban, no dejaban entrar a los obreros, porque decían, es que por culpa de las máquinas nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Le suena conocido el argumento? Tiene cientos de años, decenas de años literalmente. ¿Cómo es como se conceptualiza la quinta revolución industrial centrada en el individuo? Claro, integración de tecnologías de la cuarta revolución industrial, mucho más fuerte la integración de tecnologías de esta cuarta revolución industrial, pero con el individuo al centro. Les comentaba al inicio, tengo la oportunidad eh, y el honor de participar en el grupo de expertos de la OSD de gobernanza de la inteligencia artificial y estos temas son los que estamos discutiendo precisamente a nivel global, donde participan todos los países de la OSD, eh, participamos ahí empresarios, participan eh, academia participan gobiernos participan sindicatos y participan organizaciones empresariales y el objetivo de este, de este grupo de expertos es ver de qué forma protegemos a los individuos por medio de políticas públicas de los países para que la inteligencia artificial no vaya a causar algún daño no y la inteligencia artificial como cualquier herramienta puede ser algo maravilloso para los individuos pero puede ser algo desastroso también para los individuos. Acuérdense que lamentablemente, pues así como habemos unos buenos, pues también habemos unos malos. Entonces, sabemos unos que usamos un cuchillo para poder rebanar nuestros alimentos y poder ingerirlos, y hay otros que usan un cuchillo para matar al pobre cuate que está enfrente de ellos. El problema no es el cuchillo, el cuchillo es un cuchillo. Igual que la inteligencia artificial es inteligencia artificial. El problema es cómo la uses. Entonces. Dentro de esta predicción de quinta revolución industrial, esta integración de tecnologías mucho más fuerte, pero con el individuo al centro. Dentro de esta misma quinta revolución industrial, potenciando la integridad y el compliance. Cada vez hay más temas relacionados con, con integridad, cada vez hay más temas relacionados con compliance, cada vez hay más gobiernos, paradójicamente. Empresas, individuos y organismos internacionales que se pronuncian en contra de la corrupción, que se pronuncian en contra de la falta de integridad. Cada vez hay más empresas que ponen reglas muy fuertes relacionadas con eh, estos temas de, de corrupción, de fraude. Eh, entonces, es algo que cada vez se va a ir potenciando más. Cada vez... Eh, aunque va a ser raro lo que, le, lo que, le, lo que les diga, sobre todo si, si nos están viendo en México, cada vez se, se, se ve peor el ser corrupto, el ser fraudulento, el tener esta falta de integridad. Cada vez se va viendo peor esto, cada vez los empresarios quieren menos hacer esto. Claro, no todos, hay algunos que siguen por ahí este, en el tema de, 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 de corrupción muy fuerte en todas estas prácticas desleales y todo esto pero cada vez va para allá entonces esta es también una predicción cada vez se va potenciando más esta integridad y la parte de con playas el, el esg eh, medio ambiente social y, y, y gobernanza cada vez se va a ir incorporando más en el concierto mundial eh, esto de la mano con, con la potenciación de la integridad del compliance, eh, los, los objetivos sustentables para, para el 2030, toda esta parte de migración a um, energías eh, sustentables, toda esta parte de dejar de usar energías contaminantes, toda esta parte de tener al individuo al centro que tiene que ver con la parte social la parte de gobernanza y la parte de medio ambiente. Si ustedes están en algo relacionado con esto, vayan de una vez avanzando, vayan viendo cómo están los estándares. Nosotros, dentro de la parte de, de gobernanza, manejamos una línea de denuncia anónima para las empresas, manejamos eh, lo que es eh, gestión, la, la norma de gestión de, de líneas de denuncia, manejamos la norma de gestión de, de compliance. Entonces, eh, si no... La, si no la implementan y se certifican, por lo menos revisen cómo está la norma, traten de ir alineándose poco a poco, porque es un hecho que en algún momento, así como en su momento, hubo multinacionales que les pidieron, exigieron a las personas que eran sus proveedores, a las empresas que eran sus proveedores, que se certificaran, por ejemplo, en ISO 9000, en un momento les van a decir, oye, tienes que tener una certificación en compliance, porque no quiero tratar con empresas que sean corruptas, con empresas que hagan, que hagan fraudes. Sexta predicción de negocio, oportunidades de negocio. Eh, se está dando un, una recuperación económica eh, segmentada. Algunos segmentos se están recuperando muy rápido. Es más, de hecho, algunos segmentos se potenciaron con, con los tres años de COVID. Eh, algunos otros casi murieron. Entonces, estas oportunidades de negocios se están dando de manera segmentada. La primera oportunidad de negocios grandes en la agricultura y alimentos. Eh, hay muchos pronósticos a largo plazo de que se prevén hambrunas. Eh, los grupos eh, ambientalistas, los grupos eh, estos de, 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 de teorías de conspiración dicen que todo esto es un... Movimiento maligno de los grandes gobiernos para desaparecer a la mitad de la población. Olvídense de si es una cosa u otra, eh, por aquí va a haber una oportunidad de negocio porque es un hecho que de una forma u de otra están empezando a faltar los alimentos. La inflación en la parte de alimentos ha sido de la más alta que ha habido. Entonces, por aquí, pues hay una oportunidad de negocio. Hay suficiente. E infraestructura, digamos, para que haya alimentos para todo, para todos, de manera basta, la hay, pero definitivamente la hay. ¿Qué falta? Falta alguien que promueva que pase esto. Falta la logística para llevar a los alimentos de donde se producen a donde se requieren consumir y esto, pues, también tiene un costo. Entonces, hay que resolver eso, pero ahí hay negocio, oportunidades de negocio en la minería pero específicamente litio, cobre, níquel y cobalto, que son cuatro metales y metales raros, por ahí hay otros, no los quise poner, pero eh, en esto hay, ahí hay, hay, hay mucho tema. Por ejemplo, este eh, litio, aquí en México se hizo un, un gran debate con el litio y hubo un montón de publicidad y populismo con esto. Revisen, digo, pues yo siempre trato de ponerle números a todo. Revisen, por ejemplo, el litio. ¿Cuál es el porcentaje a nivel global de reservas que tiene México? Pues tienen 2% de las reservas a nivel global. ¿Y cuánto produce de litio? Produce 0%, 0 en el contexto mundial. Entonces, no es nada más este, decir que el litio se va a necesitar muchísimo, sino pues es también, pues, simple y sencillamente ver que, eh, pues, ahí hay una oportunidad. Eh, y, y no es por polemizar ni por, Politizar, métanse a ver en la parte de litio, quién está produciendo, en dónde, podría ser cobre, níquel, cobalto, si dentro de lo que ustedes están fabricando o, o vendiendo, usan algunos de estos cuatro eh, metales, probablemente suban de precio, probablemente, no, no, no lo estoy pronosticando, pero si por ahí de repente va a haber algo de, de problema, pues, este, pues probablemente suban de precio, ¿no? Eh, Silvia, muy buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos todos los que se van incorporando, los que nos acompañan por primera vez. Este, amigos, todos, muchísimas gracias. Y seguimos con este, con este siguiente punto: oportunidades de negocio Latinoamérica. Eh, por una cosa o por otra, Latinoamérica se puso en el contexto mundial otra vez y en especial México. ¿Y por qué? Por el tema de nearshoring. Y dicen, pues eso qué? O sea, toda la vida hemos estado junto a Estados Unidos. Sí, nada más que acuérdense, si ustedes revisan las estadísticas de exportaciones e importaciones de México y Estados Unidos, las analizan antes del GATT, ¿no? Por ahí, si no me equivoco, Miguel de la Madrid fue el que empezó con el, con el GATT, este acuerdo de aranceles y tarifas, que creo que se llamaba, no recuerdo. A partir de que empieza el GATT, luego con la incorporación a la OMC y luego con el famoso Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, empiecen a revisar qué tanto exporta México a Estados Unidos y vean cómo la, 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 las exportaciones de México a Estados Unidos cada vez van creciendo y creciendo. Y bueno, eso, eso es algo muy bueno, pero en una grafiquita abajo vean cómo crecen las exportaciones de China a Estados Unidos. Y van a ver cómo crecieron de manera perpendicular de manera exponencial. ¿Por qué les digo esto? Porque de repente, cuando llega Trump eh, con este nacionalismo a Estados Unidos, dice, a ver, aquí América para los americanos y vamos viendo que todo se produzca aquí en Estados Unidos. Eh, propone unas modificaciones muy fuertes de contenidos de, 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 de nacionales y de contenidos de los tres países del, del, del TEMEC, Canadá, México y Estados Unidos. Eh, y aparte empieza a ponerle por ahí de manera discrecional un montón de aranceles a los productos que venían de China. Cuando entra Biden, no dice nada, no hace tanto ruido, pero tampoco quita nada, no echa, al menos de esa parte, no echa nada para atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas, muchas, muchas empresas chinas y también de otros muchos países, pero chinas que están relocalizándose a México para poder producir en México para poder venderle a Estados Unidos ya con componentes nacionales de alguna, de alguna forma entonces bueno, esta parte es una oportunidad de negocio bien grande este nearshoring ya sea que ustedes eh, puedan ser proveedores de alguna de estas empresas que llegan eh, puedan venderles servicios hagan servicios de de soft landing, tengan bodegas, bodegas, tengo un par de amigos que tienen bodegas en el, en el norte del país, en la frontera, y bueno, eh, están vueltos locos con tanta petición que les están haciendo de espacios. Aquí hay, ya desde el año pasado, digo, no es algo que, que de repente del 31 de diciembre al 1 de enero pasó, pero es algo que como las olas viene, sube de manera exponencial y después vendrá una caída, pero por lo pronto ahorita es un muy buen momento. Porque este tema de nearshoring va a ser una gran oportunidad de negocio en este 2023. Si ustedes revisan, paradójicamente, aún con todo lo que está sucediendo en México, ha habido un gran crecimiento de inversión extranjera directa. Si ustedes revisan, esto es información pública, digo, no es nada que, que, que no se pueda saber de manera pública. Si ustedes revisan las inversiones que se están haciendo, la inversión extranjera directa, además de la parte automotriz y de la parte aeronáutica, gran parte del dinero que está entrando como inversión extranjera de de directa está entrando en estos temas de nearshoring. Séptima predicción de negocio, pues la inflación va a ir más lenta de lo que quisiéramos. Y, y más lenta me refiero a que ir, va a ir bajando más lenta. Cuando ya estábamos en, en cifras de 2, 3%, 4% de inflación, eh, de repente ahorita le estamos pegando al 11, porque aquí en México, y todos los países están más o menos igual, ¿eh? algunos se han recuperado más rápido, pero en general, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la OSD, pronostican que vamos a ir más lento. O sea, algunos países van a recuperar eh, y va a bajar esta inflación más rápido, en algunos países nos vamos a ir más lento. Lo que es un hecho es... Que al menos aquí en México todo parece indicar que con esta mezcla de bajo crecimiento del Producto Interno Bruto, pues va a ser que la inflación también se vaya, vaya bajando de manera más lenta. Eh, Ustedes saben que, bueno, la inflación tiene que ver con muchos factores, es un, es un fenómeno multifactorial. Y, y bueno, Banco de México me parece que ha hecho un muy buen trabajo. Eh, manejando toda esta política monetaria que ha hecho que no se dispare más la inflación, también que tiene que ver con la parte del tipo de cambio que ha estado, eh, se ha estado manejando porque ya no se controla desde hace muchos años que se eh, generó una banda de flotación y que después se dejó totalmente libre a oferta y demanda el tipo de cambio, ya no ha pasado. Entonces, eh, ¿esta inflación pues, va más lenta que lo que quisiéramos? Sí, eh, tómenlo en cuenta. Eh, componentes inflacionarios de las empresas, subida de precios, prácticamente en todas las empresas en las que participo en, en consejo. Ahorita la pregunta en enero fue: ¿Cómo estamos con los proveedores? ¿Quiénes nos van a subir los precios para ver si afectamos nuestro precio de venta a nuestros clientes? Yo les diría que prácticamente en todas las empresas ha habido una subida de precios. Desde subidas de precios, muy austeras, a lo mejor un 1-2%, un, un hasta subidas de precio del 25-30%. Entonces, es bien importante que tomen en cuenta este punto de la inflación. Siguiente predicción: la economía circular cada vez se potencia más. ¿Qué es esto de economía circular? Bueno, pues es, digamos que el, el hijo de estas famosas tres R de rehúsa, reduce y recicla, pero es con un tema mucho más integral. Eh, buscando no solo reducir, reusar eh, y reciclar, sino buscando que haya una integración de todos los elementos, buscando que desde el origen de la producción estés cuidando todo alrededor, por eso se, se, se llama de una economía circular, si todo alrededor lo vas cuidando. En economía circular hay oportunidad también de negocios y es algo que cada vez se va a ir potenciando más. Número 9, innovación como un nuevo foco de competitividad. La innovación es, es algo que, que ha venido, eh, hay, hay, hay muchos eh, que pronostican que la innovación va a ser eh, la siguiente moda, por, por así decirlo, así como a lo mejor en los 80s, 90 la moda fue calidad y todo estaba centrado calidad, calidad, calidad. Aparentemente ahora el centro va a ser innovación, innovación, innovación. A, a, habrá, habrá que ver si sí. Todo parece indicar que sí. Les voy poniendo por aquí nuestra, a los que nos acompañan en Zoom nuestra primera encuesta para ver quiénes nos, quiénes nos acompañan y ver un poquito qué este, tan inmersos están en los temas de innovación y emprendimiento. Siguiente punto, siguiente predicción. Las necesidades de personas con habilidades STEM, que es de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas pareciera que cada vez hay menos personas que se quieren meter a esto. Cada vez hay menos personas que quieren aprender ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, programación, inteligencia artificial, integración de tecnologías. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Al haber menos personas que estudian esto, pues hay menos personas que lo saben y al haber menos personas que lo saben, entonces hay una oferta de profesionistas con estas habilidades muy pequeña y si se mantiene la demanda o crece la demanda entonces pues el precio de contratar a estas personas sube no o sea eh, entonces de repente personas que tienen estos conocimientos o empresas que tienen estos conocimientos probablemente puedan estar eh, con un sobreprecio del mercado del mercado de, de un conocimiento equivalente de un 20, un 30, un 40, un 50%, un 100%. Entonces, ojo con este tema, tanto para preparar a, la, a los colaboradores que están en la empresa, como para tener un foco muy claro y preciso relacionado con estas necesidades, tanto para la empresa como para, para, para preparación. Si ustedes traen algún tema de una escuela, si ustedes eh, dan capacitación, dan cursos, no sería mala idea que pensaran en abrir algún tema relacionado con esto. Continúa el crecimiento de las ventas en línea y me dicen, ah, pues ese no, es, no es pronóstico, eso ya venía, sí, ya venía, pero eh, no siempre lo dimensionamos. Para el 2019, solo el 10% de las ventas eran en línea. Hoy es un 14%, sigue siendo muy poco. Sigue siendo muy poco la cantidad de ventas en línea, aún con todo lo que se disparó. Entonces, esto va a seguir creciendo, las ventas en línea van a seguir creciendo. Pónganle atención, pónganle foco, tanto para sus compras con los proveedores como para la parte de sus ventas con sus clientes. Siguiente, siguiente predicción, eh, va a aumentar las ventas de los, autos, de los autos eléctricos. Esto probablemente haga lógica, sin embargo, hay dos o tres puntos importantes por solventar y ahí seguramente hay una oportunidad de negocio. Por aquí Enrique nos dice, dice, sería valioso no solo contar con eficientes cadenas de suministro de materiales y productos, y debería también de ser de conocimientos y tecnología. Claro, totalmente de acuerdo. Enrique, uno de los puntos es que eh, cuando hablamos de trabajo híbrido, en, el, en la primera predicción, el trabajo híbrido pues prácticamente puede ser global. Estos trabajos de corta estancia, o estos trabajos eh, parciales, pues yo puedo contratarme, si, si mi, mi tema es algo digital, puedo contratarme literalmente en cualquier parte del mundo. Entonces sí, definitivamente las cadenas de conocimiento también pueden ser globales y ahí no tenemos, al menos que se vislumbre hasta ahora, alguna traba logística física. Aún por resolver las estaciones de carga de los autos eléctricos, ya empieza a haber muchos spots de carga en muchos centros comerciales, pero sigue siendo un punto. Que si esto crece muy rápido, no va a alcanzar. Entonces, bueno, eso habrá que resolverlo. Más la parte de la carga y cómo generar la electricidad y el costo y todo lo que viene atrás de, de este tema. Y el otro también, pues bueno, la parte del precio de las baterías. Sigue siendo un tema el precio de las baterías. Siguen estando eh, muy caras. Le voy a, a por, por ponerle el, algo, algún calificativo. Entonces, eh, predicción número 12. Número 13, pues ya somos 8 mil millones de personas en el planeta. O sea, yo no sé si seamos muchos o seamos pocos, pero pues eh, eso dispara la contaminación. Hoy por hoy dispara la contaminación, dispara la necesidad de energía y dispara la necesidad de alimentos. Cualquier tema relacionado con esto, si no generamos a nivel global estrategias de manejo de esto, pues lo que va a pasar es que vamos a acabar cada vez más contaminados, cada vez con más carencia de energía, consecuentemente más alto el precio, y cada vez con más carencia de alimentos y consecuentemente más alto el precio. Entonces, bueno, por aquí hay también una, una oportunidad de negocio. Eh, muchas gracias a los que nos están contestando la, la, la encuesta de, de entrada. Y vamos con la predicción número 14, ya cercano al cierre del, del programa de hoy. Pendulazo al mundo físico después del exceso del virtual. Eh, estábamos en un mundo prácticamente físico y de repente nos movemos prácticamente un mundo virtual completamente, casi completamente. Y, y ahora que otra vez ya todo todo se volvió a abrir, digamos, ah pues entonces viene el pendulazo, este, restaurantes llenos. Todo el mundo viaja, el entretenimiento en general, otra vez cines abarrotados, teatro abarrotado, museos abarrotados, eh, eh, destinos turísticos, situaciones turísticas este, abarrotadas, las aerolíneas empiezan a recuperar su, su rentabilidad, pero también las personas empiezan a buscar nuevos modelos de entretenimiento. Eh, a lo mejor híbridos, ¿no? Con estas, estas eh, metaverso, con esta parte de realidad aumentada, de realidad virtual. Por ahí también hay un tema, un tema interesante. Siguiente predicción: despliegue del 5G y toda la tecnología que se da al, alrededor. No este, toda la tecnología que se da alrededor. ¿no? Es importante, ¿no? Fernando, muchísimas gracias. Excelente presentación, dice con todo gusto, con todo gusto. Eh, a lo mejor te dicen, ¿qué es eso del 5G? Bueno, toda la comunicación celular ahorita prácticamente está montada en 4G. No, esto tiene que ver con la velocidad. Empezamos con, con G, 2G, 3G, 4G. Ya viene la 5G. Para esto necesitas tener antenas, es una comunicación más rápida, con mayor ancho de banda, es decir, con mayor capacidad. Esto va a hacer que de repente... Eh, les voy a poner un ejemplo físico para que sea más fácil. Si antes tú podías entrar a una avenida principal que tenía dos carriles y, y nunca lo usabas porque siempre estaba llena, y de repente esa, esa carretera de dos carriles o esa avenida de dos carriles se te convierte en una avenida de 16 carriles, pues muy probablemente le empieces a usar. Y a lo mejor le empiezas a usar, a lo mejor si antes ibas, no sé, a comer un restaurante que estaba aquí a la vuelta. Ahora, como puedes irte muy rápido, te puedes ir a un restaurante que está muy lejos. Bueno, muevan eso a la parte tecnológica. A lo mejor no usabas o algún tipo de aplicación porque era muy lenta. Ahora va a ser muy rápida. Ahora va a ser más barata porque eh, ya no tienen que viajar los datos a tantos lados. Hay, hay mucha parte tecnológica aquí. Pero, pero va a ser más barata, va a ser más rápida. Dicen, ¿cómo puede ser? Más barata, más rápida. Eh, si ustedes revisan, tenemos un, un canal en, en YouTube. Eh, estuvimos grabando 2020, si no me equivoco, eh, no es cierto, dos, 2021, programas de próxima normalidad. El primer programa que grabamos de próxima normalidad, les platico cómo va el avance y la velocidad del desarrollo tecnológico. Vean cómo va, vean, métanse a nuestro canal, vean, vean esa, esa parte de velocidad. Y, y van a ver cómo hace mucho sustento este tema. Bueno, despliegue de 5G, tanto para usarlo como si ustedes tienen algún negocio de tecnología de redes relacionado con esto. Foco porque esto probablemente sea la explosión. Ya existe la tecnología 5G, pero probablemente este año sea finalmente la explosión. Inteligencia artificial. Eh, igual, es un punto. Que se va a empezar a, a potenciar por ahí. Eh, hace poquito eh, se liberó una primera versión del chat eh, G, GPT o GTP, no, no recuerdo, donde tú le preguntas algo y entonces este sistema analiza tu pregunta, va, busca información de internet, la procesa y te responde. Eh, dicen, bueno, pues ya está Google, sí, nada más que Google, lo único que hace es que. Te responde de manera lineal. Este analiza la pregunta y te responde de manera, la verdad, bastante interesante. Y yo le echo preguntas en inglés, en español. Me gusta mucho cómo, cómo, cómo responde, ¿no? Sigo escribiendo mis artículos que publico en, en LinkedIn, pero en un abrir y cerrar de ojos, a lo mejor quien los va a acabar publicando es este chat o alguno que más o menos se le parezca, y a lo mejor le pregunto y ya nada más le corrijo algunas cosas. No lo hago todavía, eh, no sé si lo voy a hacer pronto, pero ahí está. Métanse a revisar cosas de inteligencia artificial, métanse a revisar lo que hay. Metan, busquen en internet eh, lo que hace, si ustedes se dedican a comercio de lo que quieran, metan y pongan la inteligencia artificial, aplicaciones, comercio, de computadoras y vean a ver qué hay. Empiecen a ser curiosos en este tema porque están empezando a destaparse unas aplicaciones muy, muy interesantes de inteligencia artificial. 17, ya nada más nos faltan un, un par de predicciones de negocio. El metaverso, eh, metaverso por aquí, Facebook se cambió su nombre y ahora se llama meta porque ya vio que el gran desarrollo y metaverso por aquí, metaverso por allá, y ya de repente todo va a estar en el metaverso. Alguno de ustedes probablemente llegó a escuchar hace unos 10 años de una cosa que se llamaba Second Life, que era pues que era un como metaverso, ¿no? Que era donde, donde podías tener una Second Life, una, una segunda vida. Ahí, y entonces eh, pues había locales de Bimbo, de Coca-Cola, de, de General Electric, de Toyota, de, y entonces tú podías ahí tener tu departamento y tener una persona y tenías un un avatar y todo, nunca funcionó, probablemente se adelantó a su tiempo. Bueno, el metaverso, ahí está, pero pues ahora sí que es más ruido que nueces, al menos públicas. Hay unos desarrollos muy interesantes en metaverso que todavía no salen al público, pero hay más ruido y se habla más de lo que realmente está. ¿Por qué? Porque en primera la tecnología es nueva, no todo el mundo ni la entiende ni la conoce para desarrollar. Y por otro lado, pues hay muchas veces que para poder realmente tener una experiencia totalmente inmersiva en el metaverso, necesitas tener la tecnología relacionada para eso, necesitas tener el equipo que funcione bien con eso. Un equipo muy lento no te va a funcionar porque pues vas a estar usando gráficos en 3D, eh, incluso pues en una de esas vas a tener que usar los lentes para poder estar viviendo completamente en ese nuevo mundo paralelo. Sin embargo, pues bueno, hay que ponerle atención, los precios de la tierra, entre comillas, de la tierra digital, cada vez se empiezan a disparar, ya hay museos, ya hay cualquier cantidad de cosas en el metaverso. Se habla mucho más de lo que realmente está sucediendo, pero en cualquier momento esto eh, se libera con algún tema y va a explotar. También hay que tenerle el ojo puesto criptoactivos y su desaceleración. Bueno, esto es algo que este, de repente eh, se pusieron de moda, No, los criptoactivos, las criptomonedas, el Bitcoin y Ethereum y toda esta parte de los, de los contratos, que, que los mineros que estaban minando datos y que se empezó a ganar grandes cantidades de dinero y, y fue otra vez una burbuja, y de repente, por una serie de situaciones que no vienen al caso a comentar, explotó la burbuja, y se hizo pequeñito no entonces eh, si te los que minaban pues dejaron de poder minar tuvieron que dedicarse a hacer otra cosa los que estaban metidos en todos estos temas de Ethereum perdieron este, perdieron los Bitcoins bajaron de precio eh, empezó a haber un montón de fraudes por ahí con algunas pseudo criptomonedas eh, que desprestigian al ahora sí que como siempre las indecentes desprestigian a las decentes pero como sea bueno Ahí está, hay una desaceleración. A mi juicio, no van a morir, al contrario, yo creo que esta desaceleración va a servir para darle una limpia de las que estaban allá a medias y que queden las, las fuertes, las, las decentes, las íntegras, para que puedan seguir funcionando. Hay por ahí un riesgo paralelo que lo pongo en el reporte que, que manejamos de riesgos, donde, pues eh, a final de cuentas, los criptoactivos. Están en la mira de los organismos globales y de los gobiernos. ¿Por qué? Porque, pues, a final de cuentas, si de repente eh, existe una forma de intercambio comercial que no cumple con ninguna regla del país y que no está amarrado a ningún gobierno, pues acaba siendo un riesgo para los gobiernos que tienen sus monedas, este, sin ir sin profundizar más. Y por otro lado, pues también de repente los malosos ya vieron que esa es una excelente, como no hay rastro. Aunque, aunque está todo perfectamente bien registrado con blockchain, no hay trazabilidad pública, digamos. Entonces, eh, pues no, no me puedo meter yo a preguntar, oye, ¿y de dónde a dónde se fue este dinero? O sea, está totalmente todo, todo, todo totalmente oculto, muy bien ordenado y muy bien hecho, pero oculto. Entonces, bueno, también los malosos de repente pues los usan para mandar por ahí su dinero, este el lavado de dinero, financiamiento al terrorista y todos estos temas que hay. Y finalmente Última predicción: el individuo al centro. Otra vez empieza a ver esto. Originalmente fue un tema de los millennials, ¿no? Donde incluso muchos reclaman, ay, los millennials, qué, exigen, qué delicaditos que quieren. No, la realidad es que de repente los millennials, que a lo mejor empezaron con esta revolución de eh, estar mejor, de este bienestar, de este well-being. Hoy quiero más vacaciones, quiero Short Friday, quiero que me des un Health Day, quiero que me des un Family Day, este, quiero que, pues no quiero venir en mi cumpleaños, es más, quiero dos días de vacaciones en mi cumpleaños, este para poder irme de, de, pues un fin de semana largo y si cae en miércoles, quiero tres días, lunes, martes y miércoles. En fin, todas estas exigencias que de entrada nos parecieron fuera de sí. Pues simplemente hoy, como que hay algunos de los, de los viejos, eh, baby boomers, este, generación X, que, que les está empezando a hacer sentido, y dicen, ay, pues no está mal, más vacaciones, estar un poco mejor. Bueno, esta es otra tendencia que cada vez se va a ir viendo y está bien ligada con, con la primera que hablamos de resignificación del trabajo. Y finalmente la parte, la parte geriátrica, eh, pues es un tema. No, muchas eh, generaciones en muchos países nos estamos haciendo viejos y de repente empieza a haber más viejos que jóvenes, lo que hace que, que pues haya un tema. Antes la esperanza de vida era a los 30 años se estaba muriendo todo mundo, ¿no? Luego a los 40, 50. Pues ahorita ya está en 80, 90 la esperanza de vida y con todos los avances tecnológicos de salud, con todo el tema orgánico, con toda esta megatendencia de regresar a lo saludable, tranquilamente en 10 años la esperanza de vida puede estar en 100, 110 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cada vez va a haber gente mayor y, y tiene cualquier cantidad de implicaciones económicas, de pensiones, de trabajo, de ocupación. De plenitud, de desarrollo, de en fin, de muchas cosas. La parte geriátrica, ¿qué vamos a hacer con todas estas personas mayores de 50, 60 años? Ahí hay un tema importante que, eh, a mi juicio, no se está haciendo, no se está haciendo mucho todavía. Y prácticamente esa es la última, la última producción. A todos los que nos están acompañando por aquí en LinkedIn, les voy a poner un enlace para que puedan les podamos enviar por correo eh, tanto el reporte de riesgos que hablábamos al principio como el reporte de próxima normalidad, que es una guía para estar preparados para el desarrollo. Eh, me voy a tomar, ya nos pasamos de la hora prometida, que eran las siete, pero si tienen por ahí alguna pregunta, por favor, este, sea por aquí en LinkedIn o por acá en, en Zoom, háganmele con mucho gusto la... La comento en lo que, por un lado, voy poniéndoles nuestra encuesta de salida para que puedan evaluar este programa y también les voy eh, presentando nuestro siguiente café de innovación, que es el próximo jueves. Va a estar con nosotros eh, la maestra Loreto Rodas y ella nos va a platicar acerca del ego profesional. Eh, y a lo mejor dicen, pues eso que tiene de innovación. La parte de innovación es precisamente cómo ese ego influye en la empresa. Hay un ego malo, hay un ego bueno, eh, se habla por ahí, eh, dice el, la Real Academia eh, Española de la Lengua, dice que eh, este ego es un exceso de autoestima. Pues, o sea, ¿puede haber un exceso de autoestima? No lo sé, pero bueno, ella nos va a acompañar y nos va a platicar. Todos los temas relacionados con este tema del ego, porque a final de cuentas, si nos ponemos a revisar en estas predicciones, hay mucho individuo, mucho individuo en medio. Hay individuo en la resignificación del trabajo, hay individuo en el tema relacionado con la geriatría, hay individuo en el tema de inteligencia artificial, hay individuo en el tema final que hablábamos relacionado con tener el individuo al centro entonces bueno hay, hay, hay que tener esto eh, claro hay que eh, entender cómo cómo está este tema para poderlo poderlo manejar eh, enrique igualmente muchísimas gracias feliz año feliz año a todos los que nos acompañan y les agradezco mucho a los que nos contestan esta encuesta que ponemos para poder eh, revisar cuáles son sus opiniones y con base en eso poder mejorar lo que estamos haciendo en este programa, que es nuestro tercer año, de, es el primer programa de esta tercera temporada de este programa de Café de Innovación de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Soy Ricardo Bolaño, soy el presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento y pues estamos como siempre para ayudarles, para apoyarlos en lo que requieran y si no tienen ninguna pregunta más les agradezco por aquí que me estén contestando la encuesta y pues me despido de ustedes muchísimas gracias espero que tengan un excelente fin de semana y espero que nos acompañen la siguiente semana los que se inscribieron por, por primera vez para ver este programa eh, si les hace sentido y si les interesa el siguiente programa lo pueden dejar este, y si no, cuando les llegue el recordatorio, pues viene una opción ahí para darse de baja de la lista, no hay ningún problema, cumplimos con todos los requerimientos de protección de datos y de eh, respeto, ¿no? De este de este, de este este tema relacionado con uh, la parte de los correos y de la privacidad y todo. Y pues bueno, muchísimas gracias Norma, muchísimas gracias, igualmente bendiciones, feliz 2023 para todos y espero... Verlos el próximo jueves. Muchísimas gracias, Gregorio, Norma, Enrique, Fernando y eh, Silvia, a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y e Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Muchísimas gracias. Y Álvaro, sí, les vamos a mandar la presentación por mail con muchísimo gusto. Y también les vamos a mandar. El reporte de las predicciones y el reporte de riesgos, y la próxima semana les mandamos el reporte completo de próxima normalidad. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día y hasta luego. Café de Innovación es un programa de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Este espacio tiene como objetivo conocer la innovación en todos los aspectos. Mientras saboreamos un delicioso café, vamos a poder ver temas relacionados con innovación, de producto, de servicio, de modelo de negocios, estándares internacionales, operaciones, ventas, mercadotecnia y una gran gama de aplicaciones de la innovación. Vamos a estar siempre con un invitado especialista en innovación. También vamos a poder ver diferentes puntos de vista y vas a poder hacer las preguntas relacionadas con la innovación a nuestros invitados. Vamos a ir adentrándonos en el camino de la innovación con cada uno de los programas que vamos a llevarte de la mano por este fascinante mundo de la innovación. El mundo ha cambiado. El mundo cada vez está moviéndose de una manera más vertiginosa. Está viendo cambios, nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas costumbres, una nueva realidad. Acompáñame a entregarte lo más importante de la innovación. Vamos a estar conociendo muchos temas diferentes. Vamos a conocer opiniones, experiencias, metodologías, mapas de ruta. Todo relacionado con la innovación. De tal manera, que tú puedas aprender a innovar en la empresa. Soy Ricardo Bolaños, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de Coparmex Metropolitano. Te espero todos los jueves de 6 a 7 p.m., transmitiendo directamente en Zoom y en LinkedIn. Posteriormente, si te pierdes un programa, lo puedes ver en YouTube y puedes ver el podcast del programa en los diferentes canales de podcast que hay. Te espero en este café de innovación.